A ver. Aquí, directo de la nada, o sea, real, no lo tenía pensado hacer, pero mañana es 31 y mañana evidentemente todos vamos a estar pues festejando el año nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy, amigos, vamos a jugar Battle Royale de COD Mobile. Bueno, vamos a jugar multiplayer, Battle Royale, lo que alcancemos a jugar. Lo que vamos a hacer el día de hoy es cumplir una serie de retos que Call of Duty nos puso, que se llama Bingo. Se llama Bingo, miren, se las voy a decir. Se las voy a decir. Mira. Bingo COD Mobile. Completa tres retos de la tabla para lograr el Bingo COD Mobile. Tengo que destruir o 3 Goliaths, 10 kills con granadas o 10 kills con bazucas, destruir 3 tanques, 20 kills en Battle Royale, 10 kills en Prop Hunt, pero este no voy a jugar Prop Hunt, entonces no lo voy a lograr. 5 kills con Sniper, este sí lo podemos hacer. 10 kills en Ability Swap, ese tampoco lo sé qué es. Y haz 5 arbolitos de Navidad. Bueno, tengo que completar 3 de esos. Bueno, evidentemente lo vamos a intentar, digo, no es como que si no los cumples, pues te mueres o algo, no, evidentemente no, pero vamos a intentar completarlos, ¿no? Vamos a intentar completarlos, es el último directo del año, el último directito del año y ya a la chingada del año, ya el 2024, vamos a ver qué nos depara, vamos a ver qué nos depara el 2024, cuáles son sus propósitos, dejen en los comentarios. ¿Cuáles son sus propósitos de año nuevo? Porque los quiero saber cuáles son sus propósitos de año nuevo. Por ejemplo, el mío, un propósito de año nuevo es no valer verga. O sea, es neta, o sea, no valer verga. Ese es un muy buen propósito. Nada, ya bien. Pues tengo varios, pero yo siento que si los dices se mosquean, entonces no los voy a decir, porque si, pero ustedes síganmelos. Jair, ¿qué dijiste? ¿Eres mi fan, Jair? ¿Cómo que soy tu fan? No soy tu fan, bro. No. ¿Quién eres, bro? ¿Quién? Ah, es broma, broma, broma. ¿Cómo andas, manco? ¿Qué pedo con la gente? Yo por eso, o sea, me agüito, gente, me agüito, porque yo bien verga, ¿no? Para pa jugar con la bandita y vienen y me dicen cosas, güey. Battle Royale. En Blackout o en Isolated. Isolated. Solo. Confirmar. Vamos a echarnos una partita, vamos a echarnos una partita, vamos a comenzar con esto. Mira, 9 pesos, Josué, hola, bro, hola. Se supone, amigos, que yo. Bueno, se cayó el directo. Se cayó el directo, chavales. Se cayó el directo. Yo no sé qué le pasa a mi internet. Pero bueno, a ver, a 5 arbolitos navideños. A ver, ¿cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? A ver, se cayó el stream, ¿verdad? Se cayó el stream, se cayó, ya volví. Ahí disculpen. Vayan dejando su buen like ahora mismo si estás viendo esto. Deja tu like, muéstranos tu outfit guapo. Mi propósito del año es verte de nuevo y tener una foto contigo. ¿A poco ya me viste? ¡Ah, chinga, chinga! A ver. Calmaos, calmaos. A ver, cállate los 5. A ver. Muéstranos tu outfit guapo. Mi propósito del año nuevo es verte de nuevo. Y tener una foto contigo. ¿Verte de nuevo? ¿Ya me has visto? ¡Qué verga! Me bugué, o sea, me sacó de pedo esa donación, chaval. Me sacó de pedo esa donation. A ver, ¿en dónde caemos? ¿En dónde caemos? La neta, soy un mancazo. Soy un mancazo, pero. ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? Soy un mancazo, chavales. Vamos a quedar aquí en standoff. Conste que yo no la armo. A ver, tengo que completar esos retos que no quiero completar. ¿Qué audífonos usas? Los Astro A50. Están buenos, pero están bugueados. O sea, están chidos, pero como que se buguean. Pero poco se habla que Ceci donó 100 varos, ¿eh? O sea, andamos multi aquí, andamos millos. A ver, ¿cómo? Oh, mira, mira. Ah, tengo que completar 5 arbolitos de estos, ¿eh? Entonces ya llevamos uno. Ahí se está poniendo el arbolito. Fertilizar. Muéstranos tu outfit guapo. Mi propósito del año es verte de nuevo y tener una foto contigo. Es lo que les digo, amigos. Aquí la pregunta es, ¿cuándo me tomé una foto con ella? Esa es la pregunta, Crix. A ver, bastón. Amigos, no les sé jugar, ¿eh? O sea, no me vayan a decir manco, pero no sé jugar mucho. A ver. Tiririririr. Onda la racita. Tengo otro arbolito. A ver, vamos a poner otro arbolito. Ya llevo 2 arbolitos. Me encargaron poner 5 arbolitos. Entonces, ya van 2 arbolitos. A ver qué hay aquí. Mochila.
Una bazooka. Ah, también nos encargaron 10, 5 kills con bazooka. Ah, no, ahorita van a ver los enemigos. Amigos, hoy, bueno, mañana van a tener un video de Call of Duty Mobile, el último video del año. El último video del año. Y saqué la skin de la PPH, miren. Bueno, no se ve porque el monito como que no la quiere, no se puede ver. Pero es como de Navidad y se ve buena. O sea, la verdad, se ve buena. También saqué un cuchillito, miren. Ay, perro, el cuchillito. Uy, el cuchillito. Ay, el cuchillito. Se ve chido. O sea, hay que aceptarlo que se ve chido. Juega Bloodstrike. A ver, véngase para acá. Véngase para acá. Porque dije ese juego ahorita en este stream. Ay, Diosito, a ver si no me regaña. A ver, Mira. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ah, mancazo! Este güey se parecía al Josué. El Josué algo así juega este juego. Está todo menso. A ver, vamos. Miren, el cuchito me gusta, mira. ¡Pum, pum! Ah, se puede poner en primera persona. Ah, miren. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron la skin? Es buena, Krix. Miren, la skin del cuchillo y la skin de la PPH. Se ve buena, pero bueno. Vamos. También nos encargaron kills con tanques, pero yo creo que ese tanque no se puede utilizar. Pero ¿por qué no se ve las donaciones, bro? Ahí se deben de ver. López Fancy ha donado 10 varos. ¡Ay, perro! Gracias, Krook. Gracias. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias. A ver, vamos con... Estos tanques no se pueden utilizar, ¿va? Pinches tanques feos, bro. A ver, let's go. Muchas gracias a toda la gente que está aquí. A partir del 24 voy a tener otra mentalidad. La mentalidad de romperla. Yo sé que este año no hice ni madre. A ver, vamos. Pero bueno, amigos, perdónenme. A veces uno... A ver, no quiere hacer videos, pero ya a partir del 2024 ya... Van a ver lo que se viene, chavales. A ver, vamos aquí. ¡Ay, perro! ¿Cómo se desliza? A ver, que aquí, reparar el blindaje. ¿Cómo reparo el blindaje? A ver. Es que no, estoy inmenso yo, la verdad que... ¡Ay, perro! Me pongo mi plaquita. ¡Ay! Me recuerda al Warzone, ¿eh? De hecho, yo quiero que salga el Warzone móvil. Quiero ver qué tal se para. Yo sé que muchísima gente ya tiene el Warzone móvil. Y yo no. Soy el único que no lo tiene. Pero, Simón. Airdrop incoming. No hay gente. ¡Ey, la gente! A ver. Vamos a agarrar nuestro camión. Hola, Manco. ¿Cómo estás? ¿Por qué la gente me critica así, bro? O sea, yo no entiendo qué le hice a las personas, bro. O sea, ¿yo qué les hice para que estén enojados así conmigo? Amigos, ¿qué van a hacer mañana? O sea, ¿dónde se la van a pasar? ¿Qué plan? Digan. Jair, ¿por qué? O sea, la gente se pregunta, ¿por qué estás tan cambiado si tú siempre andas bien zarrapastroso? Que le digo que había una fiestecilla por ahí, pero ya me dio hueva. Le dije, mejor. Hola, Manco, ¿cómo estás? Bájele de huevos usted. Me dio hueva y dije, mejor vamos a hacer directo, ¿no? O sea, mejor vamos a hacer directo porque las fiestas no dejan nada, chavales. Las fiestas no, al contrario, te quitan dinero. O sea, las fiestas se quitan billetes. Depende a qué fiesta das, si vas a un antro gastas más, si vas a una casera de casa pues gastas menos, pero te quitan dinero, bro. Entonces yo dije, no, a mí no me van a quitar dinero. No es eso, simplemente como que me mosqueé. Y aparte mañana, pues yo creo que es el festejo chido, ¿no? Año nuevo, vamos a ver qué se hace, a ver qué se arma, una cenita. A partir de las 12 yo ya no voy a estar en mi casa, yo a partir de las 12 fuguita. No sé. Pero Simón, a ver, ¿qué hay aquí? Asval. DRH, fertilizante, aumento de disparo, reparar blindaje. Vamos a reparar nuestro blindaje. ¡Ey, no! Ahí, este mejor, porque el otro está machetado, ¿no? El otro es como que te da más placas. Y yo no iba a desperdiciar eso. Mañana una chaqueta, bro. ¿Y cuál te vas a comprar? ¿Qué? ¿Bullen Beer o cuál? Mañana juega Free. Este güey se ha enojado en el Free. Juega Free. Amigos, ¿quién juega Free Fire en estos tiempos? A ver, o sea, no, es broma, Pero neta, no quiero jugar Free. A ver, de hecho, amigos, si me ven conectado en el Free, no soy yo, O sea, le presté mi cuenta a mi entrenador, el Sax. No sé si sepan quién es. Y el vato ya anda en heroico, en diamante 4. O sea, en mi cuenta. Pero no crean que... ¡Te puse! ¿Qué es esto?
¿Qué es eso? Me culié. Ah, que le presté mi cuenta al Sax. Entonces el vato anda jugando en mi cuenta. Entonces, si les faltan al respeto en mi cuenta, si le dicen cosas, se salen, se le sube la fama, es Sax, no soy yo. O sea, porque el vato me andaba diciendo, no, hombre, que todos me dicen que si soy Yair, que no sé qué, y que no sé qué, y yo, y luego me salgo y me hago el mamón, y compadre, van a pensar que yo soy mierda. Entonces, conste que yo no juego Free Fire de hace como 2 meses. Si me ven conectado, no soy yo, es mi entrenador, pero con mi cuenta, entonces, Simón. Oye, güey, ¿se va a armar la carnita asada? No, no se va a armar, güey, no se va a armar. Lo que sí es que quiero que se hagan buenos fuegos artificiales, pero parece que prohibieron. Ah, de hecho vi que va a haber una multa de $1,000,000 al que saque fuegos artificiales. Entonces, yo creo que eso ya pasó de moda, la verdad. Yo creo que eso era en los 2010, 2015, 2009, 2005, no sé, los cohetes. Yo me acuerdo que sí era muy famoso los cohetes y todo el mundo traía cohetes así. Como que no estaba muy de moda eso de proteger a los animales, ¿sí? Que no es que sea una moda. Oye, o sea, güey, se va a armar la carnita asada, no, XD. No es que sea una moda, o sea, es algo chido, ¿no? Que protejan a los animales. No es como que, ay, sí, es una moda y en 2 años ya no los van a proteger. Pues no. Pero vaya, antes como que no le hacían mucho caso a eso. Ahora... tú sacas una cebollita, bro, y la cárcel te está buscando. Sacas un cebollón y la migra ya te va a sacar del país. A ver. Sacas acá un ¿cómo se llama? Un chiflador de esos que pones una cerveza y... ¡Ay! Uy. Sacas un chiflador, güey. O sea, lo vas poniendo en la cheve apenas. Y ya traes a los militares atrás, ¿eh? Y los perritos se te quedan viendo así como... nada de raza, pero no. Porque pónganse a pensar en su mascota. Y luego hay mascotas que ya están grandes. A lo mejor los que están chiquillos, pues aguantan vara, ¿no? Pero ya los perritos que están viejitos, ya su corazoncito ya no aguanta ese estrés, chavales. Entonces, ustedes explotando un cohete van a empezar como a querer salirse. Y luego los perros que están, por ejemplo, no sé, en los pasillos o así, que no tienen como tanto espacio y que la puerta está cerrada, como que la rasguñan para salir y se hacen daño ellos mismos, más el estrés de los cohetes. Les puede dar un infarto. No sean mierda y no saquen fuego. O sea, o si van a sacar un fueguito, pues de esos que no hacen ruido. No sé, güey, un pinche bomba... Una de esas, ¿cómo se dicen? Bolita de humo, güey, o algo, no sé, algo tranquilo, un cebollita, no sé. Pero no, esos pinches R15, güey, que truenan pinches cubetas. No mames, ¿cuántos años tienes, carnal? ¿Cuántos años tienes? Pero Simón. Pues la ando armando, ando cotorreando aquí con la bandita y la ando armando, me sorprendo. ¿Me saludas? No. Nada, te quedas. Un saludo, Silvia, ¿cómo estás? The safe zone is collapsing. Adiós, carnal. Es que yo soy Dios. Es que yo soy Dios, ¿eh? O sea, este juego es para mí. Este juego está hecho para mí. Bro, me mandas un saludo a Krug. Eleazar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eleazar? A ver. Ti. yo le aventé un cuete al perro. Ay, carnal. No sé si des risa, carnal, pero... Ernesto, ¿por qué dices eso? ¿Cómo que le aventaste un cuete a un perro? ¿Dónde vives, carnal? Vamos a ir todos a buscarte, carnal. Eso no se hace. Todos vamos a ir a buscar. O sea, a mí me la aventaron un cuerro a Misha. Un cuete a Misha. Misha es mi perrito. Y a mí se me sube la sangre así como Saiyajin. Y soy capaz de meterte un cuete en la boca. No, ya me estoy motivando. Pero bueno... Es un video de tus zapatos. Ya no tengo zapatos. O sea, sí tengo los mismos. No he comprado nada. Es que ya como que la ropa y todo ese pedo ya me da hueva, ¿no? O sea, como que ya mejor voy al pinche Zara y hay buenas chaquetas. Ya como que eso de andar comprando ropa cara ya pasó. Como que ya no me llama la atención. O sea, evidentemente si hay algo que me guste bastante lo puedo comprar, pero como que ya me da hueva. Como que el valor del dinero yo lo veo ahora más, ¿no? O sea, como que ya no soy como antes, que era como que, ay, ¿cuánto cuestan esos tenis? Tanto, ay, baratos. Baratos mis huevos, una mierda de tenis y están carísimos. Entonces, como que ahora, como que ya veo la vida diferente. Digo, bestia, con unos tenis de la marca Louis Vuitton, que valen $35,000, te puedes comprar 25 playeras chidas para el gym, para el fucho,
unos shorts, no sé, güey, ¿sabes? Entonces como que ya no me gusta comprar cosas tan caras, prefiero comprar cosas baratas, mucho, mucho barato a una cosa cara, no sé si me explico. Igual no compro nada, ni barato ni caro, la verdad que creo que ya tengo suficiente ropa como para ya no tener que comprar en un rato, pero igual, Simón. Yo pasé el día más triste de mi vida porque mi perro murió por el vecino, pero tenía tanta rabia que le quebré los vidrios de su casa. ¿Cómo, Martín? ¿Cómo que murió por tu vecino? ¿Cómo está eso? ¿Cómo que murió por tu vecino, carnal? A ver. Dinos cómo que murió por tu vecino. Amigos, supone que yo debo completar los retos del COD Bingo, pero... Airdrop has been delivered. Pero... A ver, vamos a darle un bazucazo a alguien. Martín, ¿cómo que mataron a tu perrito? También hay raza bien mierda, ¿verdad? Hay raza bien mierda que envenena a los gatos y eso. Pinche raza mierda, güey. Esa raza yo no sé qué le pasó en la vida. No sé, yo siento... Yo siempre he pensado que hay gente amargada que no se le va a quitar nunca lo amargado, ¿sabes? O sea... A ver. Se escuchan pasos. Se escuchan pasos. A ver, vamos por acá. Se escuchan pasos, se los juro que se escuchan pasos. A ver. ¡Ay! ¡Toma, perro! ¿Pero cuánta vida tienes? Increíble, el peor. No he visto peor lanzacohetes. Ok, se van a armar. No he visto peor arma, bro, que este lanzacohetes, hermano. Increíble. Increíble que no se morían nunca, Chip terminal is almost ready. Increíble que no se morían nunca. A ver. Martín, a ver, ahorita te leo, Martín. ¿Qué pedo, Orla? ¿Cómo andamos? Orla 22. Te cuento, Crick, que Jair ya cambió. A ver. Amigos, mira, chequen lo que le voy a hacer. Viene otro atrás. Uy, me dio miedo. Airdrop has been delivered. ¿Se va a asomar? Uy, se metió por ahí. ¿Cuántos quedan? 6. ¡Oh, la bestia! ¿Dónde estás? No, tengo miedo. Tengo miedo. Estos vatos sí son reales, güey. Los otros eran botsitos. Vamos a recargar esto. El peor lanzacohetes de la historia, hermano. Pues a tu casa, carnal. Vamos a usar esto. Vamos. ¡Ah, este te da más escudo! A ver, Martín, ahorita te leo porque tu historia me interesó, Tu historia me interesó. Espérame. Nomás déjame ganar esta partida. O a ver, déjame le doy para arriba. Me dio miedo. Les decía que hay gente, o sea, que hay gente que envenena a los gatos y eso. Esa gente no merece vivir, o sea, la neta. No merece nada esa gente. Y yo no entiendo por qué se meten con los animalitos si los animalitos son inocentes. Dicen que los animalitos te dan el amor más puro, ¿no? Pero ayer descubrí que no. ¿Saben por qué? Porque yo tengo un perrito que se llama Misha, ¿no? Perrito. Y pues mi papá le daba comida y yo no. Y se va con mi papá, güey, porque mi papá sí le da comida. Entonces, sí son interesados los perritos, ¿eh? O sea, los perritos también son interesados, no nomás los humanos. Entonces, tan puro no, ¿eh? Se van con el que les da comida. La verdad. Y era ¡pum! ¡Eliminado! ¡Por fin! A ver, el reto COD Bingo nos dice 5 bajas con bazooka. Llevo una, entonces... Nos faltan 4. Nos faltan un ching. ¿Será que ganamos? Oigan, este Battle Royale me gusta, ¿eh? O sea, me gusta. Me está entretenido como andar cotorreando como mientras vas ahí en el mundo. Feliz año nuevo, compadre, calmado. Estamos en 23. Sabía, güey, es hasta mañana, güey. Cállese el hocico. Envenenaron a mi gato. Corina Enríquez. No me da cosa. Yo siempre he tenido ese miedo. Que mi perrito se escape y amanezca tieso.
no sé por qué. O que lo atropellen o algo, o sea, no necesariamente que lo envenenen. Porque aquí donde vivo, pues no creo que haya gente así, pero. O sea, gente que envenena gatos, yo creo que eso es más. Si vives así como, no sé, allá en una Fomerrey o algo así, ahí sí como que ya valiste madre. Ya, tu gato se escapa, tu gato ya. Gato tieso. O sea, gato tieso. Pero aquí donde yo vivo, pues espero que no haya vecinos amargados, acá viudos, que su esposa se metió con 5 vatos a sus espaldas o algo así, que tengan coraje y se desquiten con mi perrito. Ah, espero que no. A ver, que te encuentras cada cabrón, güey, o cada cabrona, que son amargados. O sea, hay vecinos y vecinas que o sea, no digo en mí, pero por ejemplo, yo me acuerdo que donde vivía antes había una vecina cagapalos, crux. Pinche vecina amargada, güey. A ver, bueno, vecina, si estás viendo este directo, un saludito. Espero que te hagan un... Te hacía falta un buen palo a ti, vecina. Te hacía falta un buen palo a ti. Espero que ya hayas conseguido un señor que sí te lo dé. A ver, A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hombre, también teníamos una maestra, Orlando y yo, amigos. Por la 22, no sé si siga en el directo, pero teníamos una maestra en la prepa. Él y yo. No mames. Tan cagapalos. A ver. Tan cagapalos. Onta. Vamos a hacer la última kill con bazucón. ¿Qué? ¿Se murió con la zona? ¿Se murió con la zona? ¿Está bien? ¿Está bien? Oye, la primera partida la ganamos, ¿no? La primera partida la hemos ganado. Está bien. Está bien, la primera partida la hemos ganado. Eso es súper bien. Perfecto. Vamos a jugar otra. Bueno, ya llevamos una kill. Mira, ahí está el Orla, aquí sigo. Ah, le decía, amigo, tenemos una maestra. Bien cagapalos. Y Orla, yo siempre decía, una vez a maestra le hace falta un buen palo. A ver, ahí está Martín, dice. Resulta que mi perro, según decía ese pinche vecino que molestaba a sus pinches perros. Así, él escribió así. Pero miente porque mi perro siempre pasaba en mi casa. Igual lo arrestaron por matar a un animalito inocente. Pero el pedo, güey, es que lo arrestan, güey, pero va a dar 1,000 varos y sale, güey. Dime dónde está ese vecino, güey. Yo voy y me encargo de ese pedo para que no manezca. pero, güey, qué mamada, güey, qué mamada. ¿Cuántos años tenía tu perrito, güey? Y ahí juega Alcatraz. A ver, este es Alcatraz, Blackout. Bueno, déjame lo descargo, Crick. ¿Cuántos años tenía tu perrito, Crick? ¿Cuántos años tenía tu perrito? Hola, Ceci, bienvenida. Muchas gracias por... Ah, chinga, yo tengo miembros activados, güey. ¿Cuándo activé yo los miembros, güey? Amigos, no se suscriban a los miembros. O sea, gracias, Ceci, pero no sé qué es eso. No sé qué es eso. No sé cuándo lo activé. A lo mejor tenía hambre y lo activé. Y el juego de Alcatraz es un... ¿Este es Alcatraz? Ah, no, es este. Es este. Ay, pendejo. A ver. ¿Aceptar? Ya, se descargó. Battle Royale Alcatraz. Ya, vamos a jugar aquí. Simón. ¿Dónde está Alcatraz, güey? Ahí está. Ah, pero es que es torneo, güey. Y nada más se puede a 4. Bueno, está bien, vamos a jugar. Jay, ¿por qué mis huevos huelen a jamón? Carnal, hay que bañarse, carnal. No sé si sepas lo que es una regadera que sale agüita. Mira, tú mueves una llave, sale agua. Pero bueno, no sé en dónde vivas, a lo mejor no tienes agua. O sea, ya si vives, no sé, en una colonia vinculera, pues a lo mejor no hay agua. Me gusta tu canal, Jair, es muy chistoso. Gracias, carnal, gracias. Un poco de avisos. Al chile sí. Raza, déjenme de pedir que juegue Golpe de Sangre o esa madre. Ese juego de huelesopo no lo juega el Orla. Aquí puro COD móvil, no vengan a molestar. queriendo quedar bien, va con el COD. Me saludas, Jair. Otra vez, Silvia, otra vez. Ya te saludé a la verga, ya te saludé, Silvia. Ya al chile, ya. Vais el directo. No hay agua en Juárez. No mames, en Juárez no hay ni calles. Poco los de Juárez tienen casa. Según yo, no hay casas ahí. Ay, broma, amigos. Ya venía alguien de Juárez, me va a aniquilar aquí. Qué bueno que hace directo para terminar el año. Sí, pues Simón. Jair, ¿por qué Deja Vu es negro? No sé, hermano. Ahorita le mando un mensaje porque está pendejo.
Un saludo de Yabu. Martín, tenía 6 años. Igual tengo a mis otros 3 perritos. Ah, tienes más perros, güey. Nah, pensé que era el único. Nah, qué bueno que le dieron, güey. Ah, no, no te creas, no, no te creas. Es broma. Nah, no, güey. Al chile ya me estoy mamando, güey. Ah, ya. No, no, no. No, ya cállate el hocico, ya cállate el hocico. Me estoy motivando. Me estoy motivando y me van a funar sin miedo al funeo. A la funa. Nada, es drama, carnal, Martín. Yo también mi sueño, bueno, no es un sueño porque no es como que, uy, tengo que trabajar para lograrlo. Simplemente es algo que quiero hacer. Quiero cruzar a mi perrito y tener unos 4 o 5 bochitsus aquí en mi cantón. Y llegar a mi casa y que haya 5 chitsus cagando las bolas. Va a estar divertido, ¿no? Siento que va a estar chido, va a ser una buena experiencia y quiero eso. A ver, vamos a ponernos esto. ¡Eh, perro! ¡Ey, qué pedo con mi arma! ¡Qué pedo con mi arma! ¡Estaba bugueada! Ahí está. ¡Sí vieron que estaba bugueada! Un cargo. Que ahora resulta que están todos. Ah, este es resurgimiento, ¿verdad? Es como resurgimiento, ¿verdad? Este modo de juego, ¿o qué? A ver, 5000 años se tarda. Jaja, no pasa nada. Bueno, chao, me voy a dormir. ¡Ay, te vas del directo! Nah, güey. Por eso envenenan a tus perros, güey. Que te vas del directo, güey. Ah, güey, está. Martín, me caías bien, güey. Ya me caes de la verga, güey. Chile, vete el directo. Repara el blindaje. Náticas, Martín, un saludito y ojalá tengas buen año. Tengas más perritos y que tu vecino ojalá no salga del bote. Ojalá no salga del bote. Y me avisas si cualquier pedo, ya sabes que aquí estoy a la orden. Yo voy y golpeo gente, tú sabes. A ver. Aquí hay gente. Vamos a darle un escopetazo. Ya no me acordaba que estamos en escuadra, güey. Con razón me salen toda la perrada, güey. Estamos en escuadrita, Crux. Para reparar tan poquito, no. La bestia, esta arma, cómo se mueve, carnal. Ah, no, bueno, carnal. Esta arma... se mueve, Crix. A ver, dame esto. Viene alguien por aquí. Se huele. A mí me golpearon a mi gato y no puede caminar. No mames, güey. Oigan, gente, pues qué pedo. Si se fijan, güey. O sea, qué pedo con la humanidad, güey. ¿Por qué hacen eso? O sea, ¿cuánta gente somos en el directo? 450 personas. Y de esas 450, un chingo andan comentando que le lastimaron a sus animales. ¿Cuántos somos en el mundo, chavales? En el mundo en general, ¿cuántos somos? Millones y millones. Imagínense cuántas cosas turbias no pasan que nadie sabe. ¿Es eso? ¿O será verdad, amigos, que la gente le vende el alma al diablo y todo ese pedo? ¿O será madre? Porque hay una canción de Mike Towers, y escúchenla. Se llama Día de Cobro. Día de Cobro se llama la rola. De Mike Towers. Y lo dicen, si a los 33 no me hago millonario, se la vendo al diablo. O sea, se refiere a que si a los 33 no se hace millonario, le va a vender su alma al diablo. ¿Será verdad ese pedo? Porque me interesa, güey. Me interesa. Me interesa ese business. Ya saben, si para el 2024 Jerry 17 se vuelve el youtuber número uno de todo el mundo, ya saben que el almita del Jerry 17 tuvo en venta, ¿no? Tuvo en venta, Crix. Como el Orla, ¿eh? El Orla está rarito, ahí que su canal hace un mes 200 visitas. Ahora 20.000, 15.000 por video. Está raro, ¿eh? Para mí que el Orla ya hizo un pacto ahí turbio. Pactito turbio ahí con el de abajo, con el diablín, Pero quién sabe, ¿no? Further collapse expected. Travel to indicated. Mi mascota murió hace 3 meses. Yo creo que los perritos debían de ser para siempre, Crix. La verdad, yo creo que... los animales en general deberían de ser para siempre. Pero pues bueno. Es la vida, es parte de la vida y así es, ¿no? Los perritos al final son también seres vivos y pues todos tenemos un ciclo. Yo también voy a quedar tieso. Y es curioso, amigos, porque les voy a decir algo muy turbio. Pero les voy a dejar pensando. El duro ese Orla, la hincha Orla vende su alma. Le voy a decir algo muy turbio, amigos, si esto es verdad. Ando muy, muy, muy poético. Bueno, esto no es poesía, la verdad. ¡Ey, perro! Changing
Es que ¿dónde está mi escuadrita, güey? ¿Dónde está mi escuadrita? Va. Asómate, culero. Reloading, cover me. Adiós. En 100 años, amigos, todos nosotros, o sea, los que están en el chat, yo, tus amigos, tus padres, todos los que conoces en la actualidad. ¡A la bestia! ¿Pero qué me pasa, Krug? Vamos a estar bajo tierra, carnal. O sea, real, en 100 años, ni yo, ni tú, ni los del chat, ni tus jefes, ni tus hermanos, ni tus amigos, ni tus conocidos, ni tu morra, tu exnovia, tu expalo, tu lo que tú quieras, tu ex amigo, tu maestro, tu todo lo que conociste y conoces, todos vamos a estar bajo tierra. Y es curioso porque ahí te das cuenta que la vida es corta. La vida es corta, Crix. O sea, la vida... Your teammate has been killed. La vida es corta, Crix. O sea, real. Y en 6 años me fui muy lejos, ¿no? O sea, ¿cuántos años tengo yo? 25. Pues a mí me quedan ya 4 añitos de vida, porque para los 29 yo creo que va a morir. No sé qué, no, ni lo mandes. Pero Simón, o sea, yo no, bro, porque me voy a congelar para que me saquen en 100 años. Ese es... amigos, nunca... ¿Por qué no funciona eso? O sea, yo sí he leído artículos de eso, de la congelación, que no funciona. Pero revivo, ¿verdad? Your teammate has been killed. ¡Uy, reviví, perro! Pero sí hay... No, podemos aplicar la congelación. ¿Ustedes creen que eso en el futuro se pueda? ¿Ustedes creen que eso en el futuro se pueda? ¿La congelar? Para que ya me congelen, bro. Me congelen y me sacan en el 2124. Sáquenme en el 2124. Amigos, algún pensamiento que yo tengo así como... Como que siempre, como que me hace así, como que digo, bestia. Es, por ejemplo, y esto es real, ¿no? Porque le puede pasar a la gente. Digamos, va a sonar muy cruel, pero digamos que tienes un accidente y quedas en coma. 10 años. Y de repente despiertas. O sea, no sé si les ha pasado que se van de viaje, no sé, una semana o días, regresan a su ciudad y como que la ven como que... Ay, por fin regresé a mi ciudad, ¿no? Y la ven como, wow. Imagínense que pasen 10 años y, digamos, vas a tu casa y el Oxxo que estaba en la esquina ya no está. Y la casa del vecino ya no es amarilla, ahora es verde. O ya no está, ya está tieso el vecino, ya quedó muerto el vecino. O la casa la tumbaron. Y la Soriana que estaba ahí ya no está, ahora es un... Lo que tú quieras. Ese... ¿Cómo te lo digo? Esa sorpresa de estar muy cabrona, ¿no? A estar muy cabrona, yo creo. Rick Grimes. Pinche orla, güey. No he terminado de ver Walking Dead y ya me spoileaste, cabrón. Vete del directo, güey. Chinga, orla. Es que el orla desde... El orla desde que se volvió Bloodstriker, ya se le subió. ¿Pero qué me pasa, chavales? ¿Pero qué me pasa aquí? Ponte todo. Amigos, a partir del 2024 también voy a hacer cambios en mi camarita y todo. Se va a poner bueno. Ya morí. Es que aquí no hay bots, carnal. Es que el pedo. Aquí no. Me le mamé. Es que el pedo es que aquí no hay bots. El pedo es que aquí no hay bots. Me la estoy jugando. ¿De quién está más mamado? ¿Tú o Antronix? Pues no sé, carnal. Creo que tenemos cuerpos muy diferentes. Yo no me considero que estoy mamado. Me considero que ahí la llevo. Y Antronix pues lleva como 50 años en el gimnasio. Sí, en volumen. Entonces, no, creo que es en definición, ¿eh? Ojo. Oye, estoy cotorreando aquí, ando matando a toda la racita, ¿eh? O sea, poquito se habla del directito. ¡Ah, se me olvida que es! ¡Se me olvida que es escuadra, perro! Deme todo lo que me... Vamos. Yo creo que está más mamado Yair, no lo sé, carnal.
Pero en el 2000, al finales del 24 van a ver mi desarrollo de personaje. Yo creo que el 2023 fue desarrollo de personaje, 2024 es el prime del personaje, el prime. ¡Gané! ¡Gané! El éxito no es definitivo y el fracaso no es fatal. Lo que importa es el coraje para continuar. Carnal, carnal, aquí estás. Estoy empinado en YouTube. Mira, carnal, estoy empinado en YouTube, pero lo que importa es el coraje para continuar. Gracias, bro. Gracias, bro. Gracias, Call of Duty. Me acabo de motivar. Bro, ¿y cuántas veces has llegado hoy con Free? Una, bro. Ah, les decía, en ese juego, en el Free Fire, yo ya soy heroico, pero yo presté mi cuenta a mi entrenador. Y el vato se anda pasando de lanza porque se la anda subiendo y dice que ignora los subs. No soy yo, ¿eh? Yo le dije, compadre, no los ignores, van a pensar que yo soy malo. Y yo no soy malo. ¿Otra partidita o qué? Simón. Jair, ¿qué opinas de la final de América que les ganó 3-0 y se llevaron la 14? ¿Quién es América, güey? ¿Quién es América? Yo aquí no conocemos a ningún equipo así. Oye, ¿cuándo haces otro video con los chamos? Hace mucho que no andas con tus brothers. Pues que sí nos juntamos, pero no grabamos. Ah, chinga, 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 chinga. A ver. Espera, es que me respondió una historia, pero está raro aquí. Ah, se cancela. Juega Warzone Móvil. No lo tengo descargado. Ya sé que hay un hack ahí raro para descargarlo, pero voy a final más de... En la final de Tigres contra América no valió pito. Chinahuel. Todo lo Fulgencio. Qué bueno que ya se largó. ¿Y él cuándo juegas Warzone Móvil? Pues cuando salga, compa. Cuando salga yo juego. Vayan dejando su buen like, amigos. Vayan dejando su buen like. Su likecito, su likecito. Orlando es gay. Responde Yair Alfonso. Mira, canal. De primera, no me llamo Yair Alfonso. Segunda, tiene, sí es gay. Pues ya tiene... Tiene 4 años con su vato, Orla, segunda. Pero no me acuerdo cómo se llamaba su barco. Creo que se llamaba Juan Antonio, ¿no? Oh, la verdad. ¿Cuándo grabas con Luz Gaming? Pues ya pasó eso, cracks. O sea, ya, gente, ya, supérenlo. O sea, siguiendo a Mia Khalifa. ¡Ay, perro, Mia Khalifa! Vamos a grabar un videito. A ver, vamos a lootear, vamos a lootear. Un looteito insano. Gracias. Un looteito insano, un looteito insano. Mames, gente, se los juro, se los juro. Nadie me escribe en mi puto día. Hago directo y te lo juro que me han llegado 50,000 mensajes. Hasta una llamada de mi entrenador, Crix. Cagando las bolas. A ver. ¡Ojo! ¡Ojo esta arma! A la bestia, esta arma está buena, ¿eh? Esta arma está buena. Vamos a recargarla de volada. Es que se me olvida que es resurgimiento, amigos. Se me olvida que es resurgimiento. Se me olvida que es resurgimiento. Y ahí juega Roblox. En el 2024. Todos lo estamos dejando para el 2024, ¿verdad? Es los típicos que... Ah, 2024. Sí, sí, 2024. Sí, sí, 2024. A ver. Dame. Vamos. Con cuchito. Vamos a ver si puedo matar a alguien a cuchillo. El reto bingo se me olvidó. Es con bazucas, güey. Con bazucas. A ver, esta arma. Oh, se ve chida, güey. Ah, es la del Black Ops 2, güey. Es... ¡Mia Khalifa, Mia Khalifa! ¡Hola! ¡Ey, ey, ey! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Será la verdadera? Bro, pásame tu WhatsApp. Claro, claro. Ahorita te lo mando, Crick. Ahorita te mando mi WhatsApp. Vámonos de aquí. Let's go. Let's go. Yair, ¿quién está? ¿Quién más está instalando COD Mobile? Descárgalo. Está chido. Está chido, la neta. Me gusta muchísimo. Yo siento que si el juego pesara un poquito menos, uff, hermano, sería el dios de los videojuegos. Pero sí está un poco pesado, pero igual descárgalo. ¿Me compras tu teléfono? Bien avionado el güey. ¿Qué pasó, Ceci? No entendí. Le chifla como si fuera perro. ¿Quién le chifla, güey? ¿Qué está diciendo el Orla? El Orla ya está en el 2025 ese, güey.
Circle collapse imminent. Jair, ¿cuándo fue la última vez que saliste de antro? ¿De Antronix? ¿Con Antronix? ¿O de antro de fiesta? pues no sé. Creo que... no hace mucho. A ver. Pero es que ya como que ya está bien mosqueado los antros, amigos, la neta. O sea, yo antes sentía que yo traía un nivel de fiesta muy cabrón. O sea, que salía y me la pasaba bien chido. Ahora me salgo, bro. Ahora salgo y nada más veo el reloj a ver cuándo chingados acaba para irme a ver. O sea, yo sé que te puede salir antes, ¿no? Pero vaya, la bandita con la que vas, pues no se quiere ir, así tú sabes, ¿no? Pero sí, yo creo que mi prime de los antros ya pasó. Justo se acabó este año. Yo creo que a principios de este año todavía me gustaba, ¿eh? O sea, todavía como que lo disfrutaba. Y luego ya me volví más amargado. No amargado, gente. O sea, es que... o sea, la neta. O sea, sí me gusta, pero tengo que tener muchas ganas y que sea un buen plan. Ya planes así mosqueados ya me da hueva. Antes sí era bien forzado de que... me no hay plan, yo ya le doy... o sea, no sé, ¿sabes cómo? Me no hay pedo, ahí se arma. Y ahorita ya nada, güey. Y aparte si salgo nada más es con Josué y... si salgo es con el Josué, con el Antro, con Donato, así con los panas, ¿no? O sea, como que ya no salgo con gente... bueno, nunca he salido con gente que no conozco, casi. Obviamente siempre salgo con gente que conozco, va, toda mi vida. Pero vaya, a veces que era como que... de repente en la mesa había gente que decía, ¿quién verga es esto? Este pendejo. Pero pues sí, en general, o sea, sí salgo, pero me aburro ya mucho, la neta. De hecho, hoy estoy cambiado, miren, chequen. Hoy iba a salir, pero me entró, o sea, me senté en la silla aquí, o sea, me senté para checar con la compu. Y me entró, pero un mosqueo, carnal, pero un mosqueo de esos que dices, uy, el Jair se está mosqueando, o sea, un mosqueo de esos que dices, uy. Y dije, mejor prendo directo. Y me puse aquí a hacer directo. Digo, igual es temprano, son las 9:30, va, pero no quiero salir. Es que mañana es lo chido, mañana es año nuevo, reservé un restaurante para ir con mis jefes, con mis dos padres. Nada más mis dos papás y yo. Pues porque José ya es reina de otro costal. José ya es ariñita de otro costal, ya no nos quiere. Y mi hermana, bueno, mi hermana ya desapareció de hace 5 años. Entonces... chinga a su madre. Entonces, pues voy con mis papás a cenar. Y pues ya, una cenita y 2024... La neta que un propósito del 2024 es, y este es de neta, este no es mamada. Quiero aprender a no perder el tiempo. Siento que yo pierdo mucho el tiempo, o sea, yo llego de, por ejemplo, el gimnasio y pierdo el tiempo. Pierdo mucho el tiempo. Y no me gusta, o sea, antes ahorita ya no tanto. Antes, no, mi hermano, o sea, antes era de que me ponía a ver TikToks y se te pasaban 2 horas, 3 horas ahí y le seguías dando y decía, mierda, loco, what the fuck. De repente ya veías la ventana y ya era de noche, perro, y decías, no mames, güey, ¿cómo se va el tiempo, no? Y como que me empecé a sentir culpable, o sea, no sé por qué, pero me sentí a sentir culpable de perder el tiempo, ¿no? Y así. Entonces ya como que ya no hago eso. Let's go. Adiós. Ajá, y ahora... no, la neta, ya no paso tanto tiempo en el cel. Y me da gusto porque yo lo veo en el nivel de batería. En el nivel de batería es donde digo, me mamé o no me mamé. Porque antes, literal, en la noche ya estaba rojo el celular y ya lo tenía que conectar a la corriente. Y ahora llega la noche y 82%, 83%. Digo, ay, perro, o sea, ya no lo uso tanto. Y eso me gusta. Eso me gusta. Y yo creo que... bueno, evidentemente todos los que nacimos en mi época, que es, yo soy del 98, creo que pensamos lo mismo. A mí en lo personal me gustaría que no existieran los celulares, que no existieran las redes,
Nada de eso. O sea, yo sé que lo que me dio de comer fueron las redes. The airdrop is coming. Pero evidentemente, si no hubieran existido, pues nunca las hubiera conocido y no extrañaría lo que actualmente existe, ¿no? Pero siento que la vida era más chida antes. Ahorita ya está bien mosqueada. No sé si me... ¿Ya gané? ¡Loco! ¡La estoy rompiendo! ¡La estoy rompiendo! Jair, juega GTA 6. Bueno, eso es bueno el GTA. Amigo, es que ahorita tengo que jugar COD. Pero, oye, miren, me está gustando los directos nocturnos. Y a ver si a partir del nuevo año, porque les digo, a partir del nuevo año, porque ya es pasado mañana, ya mañana evidentemente no voy a estar disponible para hacer directo, hoy lo estoy haciendo. Pero a ver si nos echamos directos nocturnos y así están divertidos, ¿no? Pero platicando y así, o sea, como ahorita que estamos jugando COD, pero estamos cotorreando, siento que nos estamos llevando chido. Y ahí tengo una foto tuya de chiquito. Pues sí, bro, pues es que ahí las tengo en Instagram. Ah, no, no sé dónde las tengo. Pero... A ver, pues, amigos, que me va hablando la racita. A ver. Espérame, es que... ¡Ojito, Crico! Ok, vamos. Ah, perdón, estaba viendo WhatsApp unas cositas. ¿Cómo conociste al Mariana? ¿Al Mariana cómo lo conocí al Mariana? Creo que en el antro, güey. Creo que en el antro. Welcome to Alcatraz. Y... The match is about to start. Y así ahorita se convirtió en un super pana, la neta. O sea, de hecho, en mi WhatsApp, pues hablo con poca gente, ¿no? Con mis compas, los de siempre, ya saben, ¿no? Josué, Donato, Antro, Orla. Pero ellos son los panas de toda la vida, ¿no? Pero que no sean ellos los pocos con los que hablo. Erigvado también es Kevin, no sé si lo saben. Y el Mariana también. Ahí anda activo de repente. Y así. Siento que conectamos chido y hicimos una buena amistad. A ver, Jair, ¿cómo fue? Esa mamá. Jair, regálame una ruleta, ¿no? Pongas a jalar, hijo de su chingada madre. Pongas a jalar. ¡Muerte, perro! ¡Chingada madre! ¡Ah! Bajar el volumen al juego, le bajo el volumen. A ver, calma. Ahí, ¿no? Ahí. ¿Y cómo fue? Bro, salúdame, soy tu fan desde hace años. De ir la enseñó. ¿Cómo fue? Bro, como que las mismas preguntas, bro, what the fuck. Amigos, Orla subió hoy video, ¿no? Porque anda activo el Orla, ¿eh? Anda activo el Orla. Sí conocen al Orla, ¿no? El Orla 22. El más puñeta del YouTube, ya saben, el más memingo, el más puñeta. Amigos, ¿qué pedo con esos comentarios, güey? Son los mismos, ¿qué pedo? Súbele el volumen, otro. A ver, ¿qué hay por aquí? No hay nada. Tú. ¿Qué hay por acá? No hay nada. Nada. Uy, gente aquí. Vamos. Uy. No. Bien. Tranqui. Chingada madre, güey. No la ando armando. Hoy no, bro. No había ni madres que subir. Orla, ya está. Orla, ya se está desmotivando, Orla, Ya se está desmotivando, Orla. Y ahí aquí andamos activos como siempre, gracias. Se escucha bien el audio, gracias. Saca las cariñosas, esas mamadas que, amigos, no, nunca hagan eso, el chile. O sea, nunca hagan eso. Se me hace muy, muy de la verga. Y ahí quiero vape. Pues cómprate uno, Crook. A mí se me hace muy pendejos esas mamadas, pero.
Pero pues date. Güey, ¿por qué disparas para rematar, güey? ¿Cómo? Pues para rematarlos, ¿no, güey? ¿O cómo? ¿Cómo quieres que no dispare o qué? ¿Qué quieres que no dispare o qué? Jair, salúdame. Más de 4 años siguiéndote y ni un saludo, güey. Mamaste, crack. Pues sigue igual otros 5 años. Jair, ¿cómo? Otra vez en la misma pregunta, hija madre. No voy a responder eso. A ver, vamos, 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 vamos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay aquí? Ay, pendejo. Mira. Se murió. Pero, ¿qué? ¿No se puede rematar o qué? No entendí eso, la neta. No se puede rematar o qué. No logré entender eso, chavales, la neta. El juego se ve chido a 60 FPS, pero en el celular va a 120 y se nota la diferencia demasiado. Jair, vas a subir videos de Blood Striker. ¿Qué es ese juego? Yo no conozco ese juego. Aquí en Call of Duty Mobile yo no conozco ese juego. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Krik? ¿Se come? ¿Está en Android, en App Store o en Linux? Ah, es de Linux. A ver. Ya morí, ya morí. Chequen el escopetazo. Pero la peor escopeta del mundo, hermano, se los juro. La peor escopeta del mundo. Jair, otra vez con la misma pregunta, hermano. Y yo la sigo leyendo. Es que soy tonto también, yo. Bro, ¿cómo sos tan hermoso? Dime un truco. Dime un truco. Yo me considero culero, bro. ¿Saben lo que me hace feo? Mis dientes chuecos de mierda, bro. Pero también ya me los voy a arreglar, güey. Van a ver cómo va a ser Jair con los dientes bien arreglados. Ah, va a ser Jesucristo, perro. Jesucristo. A ver. Yo siento que ha sido una inseguridad mía. Pero es que me da mucho miedo ir con el dentista, o sea. Se los juro que a mí me da miedo el dentista. Vamos a rematarlo. ¿Cómo lo remato? ¿Cómo se remata o qué? A ver. ¡Ojito! ¡Toma, perro! ¡Ey, vaya! Mira que. Nee, pensé que iba a estar más épico, bro. Nada más le da un golpe. Supongo que tengo varios ahí, ¿no? Pero pensé que iba a estar más épico. Jair, extraño los videos con tu amiga secreta. Y los vas a seguir extrañando, carnal. Porque. Porque eso ya fue, Kirik. A ver, ¿cuántos años llevas en el free? Pues ya no juego free, carnal. Yo ya no me considero free fallero. O sea, yo sé que me considero por el free, pero yo no me considero free fallero ya. Fui free fallero, pero ahorita ya. Yo ya no soy free fallero. Ahora soy nada. Soy un momazo yo. ¡Ojo! Pero qué manera. Pero qué manera, bro. O sea, estamos cotorreando y matando. ¿Vas a tronar cohetes? No mames, amigos. ¿Tú crees que yo me baño con paraguas o qué, carnal? Nada, se deja hacer a la gente en la caga, la verga. Pinche gente corriendo. No, yo no. Yo antes tronaba cohetes. No, no te voy a decir que no. Yo antes era naco. Pero no. Les digo, si van a tronar cohetes, una cebollita o algo de esas cosas que no hacen ruido, güey. No esos pinches R15, cagapalos, güey. Porque sí está culero para los perritos, güey. Y yo. Yo no lo sabía hasta que tuve un perro propio y le tienes el amor al perrito y te das cuenta que sí sufre, ¿no? Antes como que me valía cola, güey, porque sí tenía un perro, pero como que era de mi hermana, me valía un... Pues no me valía, pero pues tampoco era como que decía, ¡ay, el perro! Y pues ahora que sí tengo mi propio perro, sí me da cosilla. ¿Cuándo dejaste Free, sigues hablando con otros creadores con los que jugaste? Pues yo con los únicos que sigo hablando del Free son Antro y fuera de ahí ya no hablo con nadie. Y volví a ganar, crack. Es que soy Dios en este juego. Soy Dios. O sea. Vayan dejando su buen like ahora mismo. Están buena la plática. Vayan dejando su buen like ahora mismo. ¿Por qué tienes abandonado el free? Porque me dejó de gustar, carnal, la neta. Sinceramente, ya no me gusta. De tu época de Free Fire, ¿qué es lo que más extrañas? Las visitas. Hola, ya se terminó el año. Sí, Celia Valentina, ya se terminó. Gracias por decirme. Al chile, si no me donabas, si no me decías eso, no me iba a dar cuenta que se iba a acabar el año. Jair, dale moda al Orla. Pero el Orla ya ni está en el pinche directo.
Pinche mierda, no lo he visto comentar. A ver. Vamos a darle moderador. Agregar como moderador. Ahí está. Ahí ya le di mod. Ahí está el Orla. Ahí está el Orla. Ahí está el Orla. Ya le di mod, bro. Ceci, ¿quién es? ¿Ceci es la del Instagram o no es la del Instagram? Sí, ¿verdad? Vamos a darle mod. Vamos a darle mod a Ceci. Me cayó bien. Me cayó bien, me cayó bien. Creo es que Ceci siempre me etiqueta en historias ahí. Se ve que es fan. Tienes razón, compa. No juegas más free, está quemado. No, o sea, el juego es bueno. El juego es bueno, pero. Pero. Es que Ceci tiene una página de fans. Se llama Ceci por J17 y siempre publica cosas mías. Hace mucho que no me hacen una cuenta de fans, que ya nadie me quiere, nadie se acuerda de mí, evidentemente. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias. Somos dos, ya me retiré el free. Qué bueno, me vale verga, Javier, la neta, no te había preguntado. ¿Cómo se llama este? Este juego se llama Call of Duty Mobile. ¿Vamos a jugar una más o qué? Jolae y Air, ya se terminó el año XD. Gracias, Elia Valentina. Sí, como repito, si no me habías dicho, no me da cuenta. Yair, mi novia. Yair, me dejó mi novia por mi amigo. Ah, compadre, pues ahí estamos en la puta mierda. Estamos en la puta mierda ahí. ¿Qué te puedo decir, carnal? Gente mierda, gente mierda. Garena toma malas decisiones y eso hace que el juego esté en decadencia. Pues te que también, amigos, no mames, el Free Fire lleva 5 años. O sea, ya, güey, ya, dile cuello el Free. O sea, la neta, o sea, y todavía sigue. O sea, hay gente que lo sigue subiendo, Donato y Antronix y todos siguen subiendo Free, ¿no? Y está bien. Yo lo dejé por pendejo también, a lo mejor, ¿no? Porque pues sigue dando views, no tanto como antes. Pero realmente es que yo soy como muy fiel a mi contenido en el sentido de que si ya no me gusta el juego, ya no lo quiero jugar. Ya no lo quiero subir, güey. Evidentemente, si Free me diera 2 millones de visitas, aunque no me guste, lo subiera. No, no soy pendejo. Pero la neta, para 200, 300K, prefiero subir un blog, prefiero subir otra cosa, que a lo mejor no me da las mismas views, o me da la, o a lo mejor las mismas, pero me la paso chido. O sea, pero pues a Donato, a Antronix, se ve que les gusta el juego, o sea, se ve que lo disfrutan. Yo la neta ya no lo juego, ya no me gusta. Pero yo no tengo nada en contra de la gente que lo sube o que la gente que lo sigue subiendo. O sea, está bien, si les gusta, chido. A ver, Jefferson, yo no conozco ese juego. Ese juego es pasopo. Ese juego es mierda. Ese juego es mierda. ¿Qué es Bloodstrike? Mames, puro combo. A ver. Vamos. Dame. Gracias, bro. Vamos para acá. Let's go. ¿Qué hay aquí? ¿Tienda? ¡Oh! Pues dame las puñetas. Gracias. Uy, sí me dio un arma, ¿eh? Hazte pendejo, estás. No llevas 5 años el juego free. Ay, carnal. Ok, vamos a callar hocicos a gente pendeja. O lleva 6, no sé, mira. Enemy down. Salió en el diciembre de 2007, diciembre de 2018, diciembre de 2019, diciembre 2020, diciembre 2021, diciembre 2022, diciembre 2023. Sí estoy pendejo, salió hace 6 años. Gracias, carnal, por decirme que estoy bien pendejo. A ver, dame la escopeta. La quiero. Otra vez. Gracias. ¿Qué dejé aquí? Grau. Ah, pero es la Grau Chetak. Y nada más la Grau que yo tengo aquí, brothers. Mira, recarga. Ay, perra. Nah. Es que las skins de este juego están buenas. Es lo que me gusta. Vamos a jugarlo en primera persona ahora. A ver qué tal me paro en primera persona, Crix. A ver. Ponte la racita. Ya, tuve que borrarme un video entero de TikTok de Free solo por copy la música. Se supone que toda su música viene sin copy, tanto que me costó sacarme una partida de Free. Pero, ¿pusiste una canción aparte o cómo? No, la armo en tercera persona. Ya me acostumbré en primera. ¡Dale, perro! ¡Oh! Sobrevive un escopetazo en la cara, Krieg, el duro. Ahí viene alguien. Checa esto. Ah, soy Dios, ¿eh?
Soy Dios en este videojuego. Vamos, 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 vamos. Ponte todo, ponte todo. ¿Y cuándo jugarías Fortnite? Mames, carnal, tú sí te quedaste en el 2015, cabrón, no mames. Ay, con la gente, bro. El entrenador de los brasileños, ese nombre que se lo puso el solo pendejo. Ay, gente muy hater, ¿verdad? Gente que... Mames, gente que tiene relación. ¿Vamos? Mira, 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 vamos a matarlo, carnal. ¡Hola! Vamos, 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 vamos. Lutea, lutea. Vamos, recargo. Recargo, recargo, recargo. Ahí está. Jair, ¿qué team eres? ¿Jason o Freddy Krueger? ¿Qué es eso, carnal? Mames, ¿dónde? ¿Qué estás viendo? ¿Tu Netflix o qué? No, no sé. Jair, ¿crees en Dios? Sí, creo, claro, yo. Yo sí creo en Dios. Yo creo que todo pasa por algo. Todo, todo es un plan de Dios. O sea, lo digo en buen plan. Ya sé que lo que todo lo que digo parece que lo digo en broma, pero la verdad que sí. Danos de comer. Ya, carnal, ya. Cómprese su puta comida, carnal. Ya, dejen de pedir comida. Ya, 2017, bro. O sea, ahorita yo doy de comer a alguien y me muero de cringe increíble, bro. Ya, la verdad. Ya crecí, carnal. Disculpa. A ver. Gracias. No hay nada acá. Reparar blindaje, a ver. ¿Ya viste lo que dijo un tal Elgan de ti, de Bárbara? No, hermano, pero lo que diga la raza me vale verga. A ver, ¿qué hay aquí? Animación. A ver. ¿Pero qué dijeron? Dale de comer a lo de Juárez. Pero... que los de Juárez, el Eric Baldo vive en Juárez, canales, ¿eh? El Eric Baldo vive en Juárez. A ver. ¿Muerto? ¿Muerto? ¿Y el qué juego es ese? Call of Duty Mobile, Crick, para que lo descargues, ¿eh? Para que lo descargues, para que lo... ¿Ya viste la nueva Porsche de Donato? Simón. Sí, sí, sí. Es una Macan. A ver. Sí, sí, ya la vi. Está chida. A ver, vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. Jair Diviget. No voy a decir eso. ¿Por qué no alejas un poco la pantalla para que se mire más amplio? Eso se puede. A ver. Circle collapse imminent. Get to safety. ¿Dónde se ponga? ¿Dónde se pone eso? A ver. Según yo, sí es en... A ver. ¿Dónde es eso? Muchas gracias por ese dólar, May. ¿Cuál es tu futuro carro? No sé, hermano. La neta me valen madre ya también los pinches carros. Es que ya, como que yo ya tengo otro chip. A ver, ey, ey. Pero yo creo que mi futuro carro... Y se los digo y tengo los putos cojones para decirlo a la verga porque yo sé que me pelan la verga. Nada, yo sé que soy la puta riata y que mi próximo carro va a ser ese a la verga. Un pinche Bugatti Chiron. No sé qué. No sé. Carros caros, ¿no? A lo mejor y me compro una troca, güey. Porque sí, extraño tener una camioneta. Pero así un carro mamalón. No sé. A lo mejor después me compro un Lambo, no sé, de eso. Que siempre quería. Pero ahorita no lo tengo planeado. Muchas gracias, May, por esa donación. Muchas gracias. Jair, comparte tu directo
Compartí tu directo por TikTok. Yair, compartí directo. Yair, compartí directo por TikTok para que venga más gente. O sea, ¿compartiste mi directo tú o que lo comparta yo? Que yo no uso TikTok, carnal. Ni siquiera lo tengo instalado. Ni siquiera tengo instalado TikTok yo. Entonces, no sé. Pero si lo compartiste tú, chingón. Y si dices que lo comparta yo, pues no puedo, ¿verdad? Porque ni siquiera lo tengo. Pero gracias, carnal. Muchas gracias. Reacciona Broken, en mi opinión, es el mejor jugador de Call of Duty. Va. Lo voy a notar en las cosas que no me importan por el red. Y el que piensas del trading. Yo soy del 90, carnal. Yo al chile no lo entiendo. A mí, díganme cómo hacer business vendiendo donas en el Oxxo, cosas así. Cómo hacer business teniendo un depósito y vender alcohol las horas clandestinas, los domingos después de las 6 de la tarde, tú sabes, ¿no? A mí no me pongan a hacer trading. Yo soy del 90, carnal. Yo no entiendo esas mierdas. A mí pónganme a vender alcohol después de las 6 de la tarde en un depósito y ahí sí yo te lo armo. Eso sí le entiendo cómo va el business, ¿no? Aumentas la cheve de, si vale 20 bolas, la aumentas a 30, 35 y la gente te la va a comprar porque ya no hay más. Y es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Como no hay lugar donde la venden, tú puedes aumentar el precio y la gente te lo va a comprar, tú sabes, ¿no? Yair, ¿qué opinas? ¿Dónde estaba? ¿Qué opinas? Ah, no, lo mismo. Yair, sortea uno de tus coches. Verguitas. Casi llegas a 1,000,000 en TikTok. No, es que no me gusta TikTok, loco, no lo uso. O sea, no sé ni qué pedo. Nunca lo usé. Vamos a jugar una más y nos vamos a las 10, ¿ok? Sí, una más y a las 10 nos retiramos. Ya toca. A ver. Una más y fuguín. Hola Yair, saludas para Abigail de parte de Jonathan que le quiere mucho. Nada, no seas simp. No le voy a mandar saludos a no seas simp. Simps aquí. Extraño cuando Yair nos daba de comer, pues lo vas a seguir extrañando. ¿Qué se viene para el canal en este 2024? De todo, drogas, tú sabes, ¿no? De todo. ¿Qué estoy diciendo? Yair, cómprate un carro Honda. Fíjate que los Honda no me gustan, pero los Acura sí. Y pues Acura es la marca premium de Honda, ¿no? Mira, Acura. Vamos a buscar Acura. Hay una Acura que se llama Integra. Acura Integra Type S. Es bueno. Se ve chido. Un PVP con Josué. José no sé dónde está. Y el que tenga... José ya es harina de otro costal. Desde que se casó ya no me fuma y que se va a la verga. Y el que tengas un bueno y que se la pasen bien toda tu familia. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias. Cómprate una Jeep, no me, nada, la gente que se compra Jeeps y nunca va al pinche terreno, nunca va así al monte, pura gente, no sé, no voy a decir nada. El que piensas del video de la emotiza, ¿no? Del vato este de la emotiza, pinche video feo. Jair, el juego se puede jugar en móvil. ¿Qué? ¿El Call of Duty móvil se podrá jugar en móvil? No lo sé, bro, descúbrelo. Yo no sé si con móvil se puede jugar en móvil. ¡Ja, ja! Buenas. Yo no sé. Ojito. Esta es la última partida, ¿eh? Ay, no mames. Fuga. Agarra algo. No, me hace un sniper. Ok, checa esto. Toma. Vamos a rematarla, nada más porque me cayó mal. Mira. Voltea, carnal. Hola. ¡Bomba! yo tengo una y no he ido a todo terreno. ¡Ay, Ceci! Tienes una Jeep. La dura, Ceci, ¿eh? Fíjate que las Jeeps sí se me hacen chidas, pero nunca me han gustado porque yo nunca voy al terreno y se me hacen muy altas, todo. ¿Tú sabes cómo? Como que no. O sea, y son caras las Jeeps. Valen, o sea, como 1,000,000 pesos, ¿no? O sea, digo, la gente que las tiene... si no vas al terreno... Ay, Ceci. Fíjate, mamá. Ceci. A ver, hola, saludos a todos. Y feliz año nuevo para ti y tu familia. Que se la pasen bien. Gracias, Sofía. Gracias, igualmente. Feliz año nuevo. Y que todos tus propósitos se cumplan. Es la típica, ¿no? Que todos tus propósitos se cumplan. Y el 31 de diciembre del próximo año, todo cricoso, así, todo pinche drogado, todo pinche moteado.
Che, gente rara, ¿no? O sea, la gente que dice así como que lo único que hicieron en su vida fue meterse en las esquinas con los cholos a fumar acá, tú sabes, ¿no? Y luego dicen, no, el 2024 me voy a volver millonario. Y en diciembre, el 31 de diciembre del 24, todos pinches tiesos ahí en la esquina, en la misma pinche esquina, güey. No mames, güey. Pero cuando se propongan algo, propónganselo bien, no digan mamadas. O sea, pónganse metas aterrizadas. No digan, no, yo para el 24 voy a ser Carlos Slim. Mames, carnal, o sea. Guachupa con el internet. Guachupa con el internet. Venga, 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 venga. Feliz Navidad. Ah, esa comadre se quedó ya. En el 25 de diciembre se quedó. Oye, ¿tú tomas cerveza? Pues sí he tomado en mi vida cerveza, pero no me gusta, está bien culera. O sea, pero sí, está bien. A lo mejor sí es lo único que hay. Así. Y la racita anda tomando y así, pues a lo mejor unas dos chéves, pero nada más para no andar así como todo pendejo ahí, como sin nada en la mano, ¿no? Pero obviamente dos chéves no te hacen un efecto en tu cerebro ni nada, o sea, no te pones borracho con dos chéves. O sea, no, literal no te hacen nada. Nada más que hace nada. Tengo un compás, ese no es tan 4x4, tengo una compás, esa no es... Ah, ok, ya, la compás. Ah, la Jeep, compa, sí la conozco. Está chida. Hola, Jair, ¿qué bebida te gusta? O sea, de alcohol, me gusta las bufandas azules. Están chidas. O los Baby Mangos. Y si me dices así un alcohol, una botella de alcohol, pues prefiero el tequila que el vodka. Antes me gustaba más el vodka, ahora el tequila, pero la verdad es que... Tampoco es como que me valen verga las dos, o sea, no. Ya cambié. Yo ya no me importa eso. ¿Actualmente qué auto tienes? ¡Ájale, perro! Ah, andas bien verguita tú. ¡Mame! ¿Te curas enseguida? ¿Actualmente qué carro tienes? Yo tengo un Mazda 3, bro. A ver. Un Mazda 3, un Audi A1 y un Corvette. Pero el Corvette ya me dio hueva, me cagó ese pinche carro, ya me dio hueva. O sea, les digo, es que ya no me hacen feliz las madres, güey, no sé. A ver. Y aparte uso más el Mazdita es de los dioses. A ver. ¿Y tienes novia? No, feliz año nuevo. Gracias, Crick, igualmente. A ver, vamos. Uy, gente aquí. Me pasé. Ya no tengo balas. Tengo que lootear. Lootea. No, dejé mi arma. Gracias, dámela, recarga. Tiro de precisión, gracias. Vamos. Esta es la última partida, amigos, así que nos la tenemos que super rifar. Spoileé el auto de Donato. Pues él lo spoileó, ¿no? Una Porsche, ¿no? O ya la cagué. No sé si la cagué, carnales. Pero era una Porsche, una Macan. Pero pues, ustedes me lo dijeron, ¿no? O sea, creo que lo subió a algún lado, al Instagram. O no sé a dónde verga lo subió. ¿Cómo supieron? Gracias, Junior. YouTube. Gracias, Junior. ¿Por qué cambié el arma? No, yo no quiero ese arma. Bueno, ya mamo. Nos quedamos con esto. ¿Cuántos seguidores tienes en TikTok? No sé, hermano, no uso TikTok. Yo no tengo TikTok, hermano. No, o sea, no tengo la aplicación. No sé. Ay, vámonos de aquí. Let's go. Vámonos. Pero según yo, lo último que tenía eran como 900,000, ¿no? Algo así, 800,000. Pero ya nunca volví a subir ningún TikTok en mi vida. A ver. Es que yo estoy más como a la antigua, ¿no? YouTube, Facebook. Ya TikTok yo siento que fue para las nuevas generaciones, ¿no? Yo me quedé en YouTube y Twitch y cosas así. Mira. Bye. Reloading.
¿Recuerdan cuando Jair era diferente? ¿Cómo que diferente? Más pendejo. Pues, carnal, todos maduramos, Kruk. Todos maduramos, Kruk. Vamos, 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 vamos. Mira, 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 mira. Bye. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¿Ganamos? ¡Ganamos! Da cringe, el Jair le recargó a su tío. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo que el tío le recargó? No entendí, no entendí. A ver, vamos. Pues bueno, amigos, ya son las 10 exactas. Yo paso a retirarme. Muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí apoyando el directo. La verdad, me la pasé muy bien. Hubo mucho apoyo. La verdad que la gente no suele apoyar tanto este tipo de directos. Y muchísimas gracias. Lo apoyaron bastante bien. Y para hacer noche, muy bien. Y más para hacer un directo sin miniatura. Porque el directo no tiene miniatura. No tiene... O sea, literalmente, me metí un mosqueo. Y lo que dije fue, ok, listo. Me pongo a hacer directo, ¿no? Son las 10. Se me antojó un caldito tlalpeño, unos hot cakes o algo de eso. Les digo, es que yo ya estaba cambiado. Yo ya estaba cambiado, pero ya me voy a salir. Entonces dije, se cancela la salida. No te vayas. Sé si me tengo que ir, pero... pero creo que Donato va a hacer un directo en Twitch. Jugando Warzone. No sé si voy a jugar ahí. A lo mejor me echo unas partidas. Entonces vamos a estar tirando mierdito. Vete a la verga. Apenas lo estaba empezando a ver. Ah, ¿te crees muy chingón? Okay. O recomiéndenme. A ver, recomiéndenme un video para reaccionar y reaccionamos aquí. Díganme un video y reaccionamos juntos a un video. Que no tenga copy. No van a sacar acá la nueva canción de Kimberly Loaiza o algo así. Jair, estás más apagado. Ah, chinga, chinga, chinga. Si estoy tirando mierdita. Si estoy tirando mierdita, bro. Otra cosa es que no voy a estar así. Pues no mames, carnal. No mames, si no tengo 15 años. Mira, estos dientes choco. Mira, este diente choco me caga. Este sobre todo. Está más amarillo, bro, que una palomita con extra mantequilla, bro. Y ahí el video de Domidios. No, es que debe tener de Free Fire. No, carnal. Un video chido de miedo, no sé. ¿Qué les digo? Para eso me voy a crear un canal de Twitch, ¿no? Y ahí tirar un poco de basura. ¿Harás video de recopilación como el 2019? No. ¿Qué recopilo del 2023? Subí dos videos, carnal. Subí dos videos en el 2023. No he subido videos hace un año. Entonces, ¿qué voy a recopilar del 2023? Mi pregunta. Estás más guapo, Jair. Ay, puto. Miren, me considero que el gimnasio me hizo verme un poquito más grande. O sea, más ancho. Antes mi cara estaba flaca. Flaca, flaca. También para el 2024 esto va a cambiar. O sea, no exactamente esto, sino la vista. Ahora no va a ver, la cámara no va a ver así, sino la cámara va a ir para allá. Para allá, así. Y acá, ustedes no lo ven, pero tengo algo súper chido. Que nunca lo han visto. Porque no sé por qué nunca se los mostré, pero miren. Si quitamos el zoom. Ay, no tengo nada turbio aquí. Si quitamos el zoom. Mira. Y volteamos para acá. Tengo una tele, tengo un mueble. Mira, mira, mira. Tengo muchísimas cositas ahí. Y como que. ¡Ay, se ve bien verga aquí! ¡Se ve bien verga aquí! Mira. Se ve bueno. Se ve bueno. Se ve chido, Crix. Es bueno esto aquí, ¿no? O sea, mejor. Oye, nunca lo había visto así. Se ve bien el setup. Así todo. Todo. Con el zoom. Mira el novio de Mr. Beast. El papá de Elgans. ¿Qué es eso, carnal? A ver. El papá de Elgans. Ah,
¿Esa es la que me dices que me tiraron cagada a mí a Bárbara o qué? Pero tiene copy esa rola, güey. La pongo aquí y me va a saltar el copy el directo, güey. Eres guapo, crack. Saludos a tú y a tus amigos y que pases bien este año nuevo, mi gris. Qué buen outfit. Pues que les digo que iba a salir, pero ya al final me tilteé. Pero. Me veo bien enano aquí, ¿no? O sea, yo no estoy tan alto, pero tampoco estoy así. Me veo bien pendejo aquí. O sea, tampoco soy la muralla china, pero tampoco me considero que estoy tan chaparro. 1,70 y. ¿70 y qué? ¿76? ¿77? Está bien. O sea, pero aquí me veo muy pendejo. Reacciona uno de Dross. Pero no tienen copy los de Dross. Es que como es YouTube, uff, me da miedo. ¿Cómo le va a tu hermano con su canal de YouTube? Pues estamos en la puta mierda todos. Estamos en la puta mierda. Pero confiamos en el 2024. Confiamos en el 2024. Te ves bien chaparrito. Es que la cámara, como está hacia arriba, se ve hacia abajo, ¿no? Pero no estoy tan chaparro, carnal, no mames. ¿Qué planes para el próximo año? Ya tú sabes, ¿no? Snifar. Ah, ¿qué iba a decir? Un Blood Strike. Me mandan un saludo ayer, por favor. Que pague un buen año. Saludito, ok. Ya vamos a darle zoom aquí. Cuenta, cuenta todo fit. Cuenta, cuenta todo fit. Cuando fuiste a fundidora en el 2018. Tss, grandes, grandes tiempos. ¿Estás mamado, bro? No tanto, pero ahí la llevamos, Crix. Ahí la llevamos, Crix. Pero bueno, amigos, yo ya me despido. Muchísimas gracias. Quería reaccionar a un video, pero pues no sé a quién reaccionar, entonces no reaccionamos a nada para evitar el copy. Pero les digo, a ver si empezamos a hacer directos chill, a lo mejor en Twitch o algo así, de chill o algo así. Pero, o sea, no con intenciones, nada, simplemente con intención de pasar un buen rato, tirar mierdita, tú sabes, ¿no? Cotorrear y así. Pero pues nada, muchísimas, muchísimas gracias. Te conocí en el aeropuerto, pero me dio pena hablarte. ¿En serio? ¿En el aeropuerto? A ver. Pero pues nada, amigos, muchísimas gracias por apoyar el canal. Se agradece bastante, la neta. Estuvo muy apoyado el directo. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué planes para mañana? Pues cenar y después de las 12, after, ¿no? Nada, no sé. Oiga, me salió un grano aquí del tamaño de Dios, bro. O sea, un grano, bro. Y es lo que me caga. Ayer comí chocolate, comí Marías con Nutella, con Marías. Marías con Nutella. A ver, es que. Comí Marías con. Se sí, maman. Ya me cae el cinco. Gracias por darnos un tiempo de risa. Gracias, sí, gracias. Gracias por apoyar. Arma un equipo de FUT 7 y vuelva a transmitir los partidos. Pues sí, sigo en el equipo, pero ahora yo soy el portero. Seguimos en el equipo, ¿no? Ese equipo no ha muerto de hace 2 años. O sea, sigue activo ese equipo. Pero ya no lo transmitimos porque no sé por qué. Era un pedo, es que era un pedo llevar todo y el internet, con el internet del celular. Las conexiones, una super enchufe, era un montón de tiempo, pero era bueno. Así que nada, amigos, muchísimas, muchísimas gracias por apoyar este stream. ¿Cuándo un junte con Alfredo y Manuel Rivera?
Pues no sé, hermanos, cuando sea, yo jalo, así que amigos, muchísimas, muchísimas gracias, cuídense bastante, nos vemos en un próximo directo, feliz año nuevo mañana, va a haber un video de COD Mobile, así que no se preocupen, mañana va a haber un video de COD Mobile que grabé justo el día de hoy con el mismo outfit, entonces lo grabé justo antes de iniciar el directo, entonces, pues sí, no vayan a pensar que no me bañé, solamente lo grabé ayer, bueno, hoy mejor dicho, mañana lo van a tener, y ya con eso nos despedimos el año, y a partir del 2024, pues ojalá se venga súper, súper chido todo eso. Y nada, cuídense bastante, muchísimas gracias y nos vemos mañana en el directito de COD Mobile. Feliz año nuevo, se los digo desde ahorita, de corazón, muchísimas gracias por apoyar, que la rompan, que todos sus objetivos los cumplan, pero trabajen por ellos, o sea, pélensela, trabajen por ellos para que los cumplan, nada de, bueno, sí, que no sé qué, bueno, sí, quiero hacer esto, pero no sé nada, cumplan, vayan por él, por ese objetivo y lo pueden cumplir, yo confío en ustedes, pero hay que meterle huevos. Muchísimas gracias, cuídense bastante. Nos vemos mañana en el nuevo directo de COD Mobile. Y, pues bueno, en un nuevo directo en el 2024. Cuídense bastante.